Poliedro de Caracas. ¡Fuck! ¡Qué calor! Hello, my bitches! ¿Cómo están todos el día de hoy? Mi nombre es Jean-Pierre Para los que no me conozcan, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un poco la llegada, los arrivals del Miss Grand International y también de la cena de bienvenida. Así que no le voy a dar más vueltas. Recuerden de suscribirse a mi canal, darle like, comentar y de seguirme en mis redes sociales como <laughs> Como arroba It's Jumpy, vamos a empezar. Bueno, mi gente, vamos a empezar eh, con los Arrivals. Eh, creo que hay muchas candidatas que han sonado bastante. Eh, me gusta mucho quien lleva las redes sociales del Miss Grand International porque montan absolutamente todo lo que hacen y además eh, ya montaron como un schedule. De todo lo que van a ser las candidatas en este concurso. Me parece increíble que hayan tantas actividades que pareciera que el Miss Universo no lo tiene. Eh, por lo tanto, actualmente yo pienso que para mí este certamen es el más icónico del momento. Siendo el Miss Universo, sí, el más conocido de todos, ajá. Para el Miss Grand International le está dando tremenda patada porque está revolucionando un poco todo. Está cambiando como. Bueno, cambió, digamos, en la forma que se ve la belleza. Y además me gusta también porque las mujeres son más chauceras. Entonces, esto a mí me encanta. Esto a mí el show me mata. Es una vaina que. Pero bueno, vamos a empezar. Esto lo voy a hacer. Eh... Voy a ir comentando eh, lo que vi ahora en la cena que acaban de pasar, una horita que la pasaron. Había muchos problemas técnicos. Yo entiendo que esto no es un. Eh, no es un evento tan importante dentro de este concurso, pero siento que si lo vas a streamear, deberías de tener esa pauta bien montada. Porque siento que no estaba. como que primero las mujeres que estaban animando no se escuchaban. Eh, luego había descoordinación horrible con las candidatas. Si entraban, no entraban, la nombraban, no la nombraban. Eh, las pobres estaban como dando vueltas para adelante y para atrás. O sea, como que a Bolivia creo que fue que la devolvieron. Luego la chama volvió a salir. Eh, luego sentía que otras estaban montadas encima de la otra. Como que no ponchaban bien las cámaras. Eh, si van a hacer un evento así, yo siento que es muy, muy difícil eh, tener una coordinación con solo una noche de práctica. O solo poner las chicas ahí. La verdad, no sé cómo lo hicieron. Dentro de todo, salió organizado, era sencillo. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, yo esperaría. Quizás, bueno, esto de, de la. De la noche, de la primera cena, es como que. Well. ¿Is it necessary? No. Pero gusta, sí. Entonces, aquí lo bueno es, por lo menos pones una pasarela para por lo menos ver cómo se ven estas candidatas. Así que me parece increíble. Y voy a mencionar que. Que el audio estaba tétrico. Eh, creo que ya lo dije. <laughs> Perdón. Pero bueno, voy a empezar con mi top 20 de las primeras impresiones, ¿ok? Esto es con Arrivals y lo que vi hoy en la cena. ¿Vale? Vale. Bueno, Bolivia. Bolivia creo que no ha destacado mucho en, en, el, en las redes sociales. Pero señores, hoy cuando hizo esa entrada, que la metieron y la sacaron otra vez, me parece que es una chica que se ve muy bien, camina muy bien. Me gustó ella. Luego tenemos a Brasil. Brasil, bueno, tiene reina saliente. No creo que gane, pero sí la veo como una candidata fuerte. Tiene un buen cuerpo, es muy bonita de cara. De hecho, es muy favorita. Porque como podemos saber, antes de esta cena, como que hubo una cena con Nahuatl y a esa cena fue Colombia, Brasil. Eh... Ay, no me acuerdo cuáles fueron las otras tres. Bueno, y tres más. Ya se las dejo por aquí tin, quienes fueron. Pero bueno, ellas fueron como a la cena porque ellos ganaron como el, pop, el voto de popularidad. Eh, en la página dice que el voto de popularidad que van a seguir haciendo eh, lo van a ir agarrando con los seguidores nuevos, no con los seguidores viejos. ¿Tendrán un bot para que pueda hacer eso? No lo sé, pero bueno. Well. Si pueden ver allá está la Mikimoto, la corona. Se volvió mierda, se le cayeron todas las perlas, pero papelón. Entonces vamos a seguir con la siguiente candidata. ¡Eh, Ojito con Canadá, resalta mucho en fotos, en las redes sociales. Y también, no se ve, creo que no se ve tan guapa en fotos, pero resalta. Y luego cuando la ves en la pasarela, camina muy bien y destaca bastante. Luego Chile, me parece que es súper alta, se ve altísima. Aparte el moño que tenía hoy en el, en el. Aquí yo les voy a poner como un videito, déjame ver si me pongo para acá. Voy a ir poniendo como shorts de ellas caminando hoy en, en la pasarela. Eh, me parece que Chile está bien bonita, es una chica alta, tiene Garbo. Colombia. Colombia es muy preferida. Eh, es una buena candidata. Sabemos que quedó de Virreina en su concurso nacional en el, en el Miss Universe Colombia. Pero además de eso. Eh, eh, la chica, bueno, concursó el año pasado en el Miss Grand International, que lo organiza mi amigo César Prado. Eh, me parece que es una candidata muy fuerte, es muy favorita este año. De hecho, muchos de los hot picks. La dan a ella como ganadora. A mí me gusta Colombia. No es mi candidata favorita, pero es una buena candidata, hay que aceptarlo. Luego vamos con República Checa. Ella me ha impresionado muchísimo. Empecé viendo el programa este como que el final, en vez del principio. Y la única que me resaltaba en la pasarela, cuando estaba la chica esta, eh, Miss Vietnam, que de hecho había participado en el Miss 2019 en Venezuela, eh, me impresionó mucho porque la chama. Tiene mucha presencia y es como, ojo, oh, oh, estos cat eyes, ¿saben? Y luego tiene como mucha actitud a la cámara, ve demasiado a la cámara, de hecho. Me parece increíble. Ella, ojito con esta candidata porque República Checa está fuerte este año. Otra candidata que me parece una de las más fuertes es República Dominicana. Un secreto, no, sabemos que República Dominicana siempre lleva una candidata muy fuerte a estos concursos, así que. Cuidadito con Dominicana. No la he visto mucho por redes por, por las redes de Miss Brand, pero bueno. A Colombia, por ejemplo, se ve en todas las fotos. Y Venezuela también. Vamos con Alemania. Alemania me gustó porque tuvo buena actitud. Eh, por ahí hay personas que no le gustan que tenga tatuajes en el brazo. Yo no sé si un tatuaje determina si tú eres buena o mala candidata, yo creo que no. Estéticamente, bueno, puede gustar, puede que no guste. Eh, pero no me parece una mala candidata me parece que tiene buena aura muy, muy buena presencia en el escenario o entre las candidatas o sea es como muy feliz muy alegre me gusta eso luego tenemos Guatemala Guatemala me mató el pelo o sea el pelo tiene un pelazo la chama o sea increíble yo no sé cuánto les medirá el cabello lo tiene así como rulo eh, tiene bastante garbo, es altísima, o sea, se nota que es súper alta. Y me gusta Guatemala. Ojito con Guatemala porque... Uh -huh. India. Tengo que resaltar que India... Como que se perdió. Se me perdió un poco luego cuando las candidatas estaban todas juntas. Pero cuando caminó me llamó mucho la atención porque es una chama que es súper elegante. No es la típica show. Te voy a hablar ahorita de una que me encanta que hace show. Eh... Pero se ve muy bien, muy bien en tarima, Demasiado. Ah. Eh, vamos a seguir con Indonesia. Esta es la que quería decir. Indonesia no es la chica que tenga el mejor rostro del concurso. Vamos a tenerlo claro. No es la del mejor rostro. Eh, también tiene como bastantes orejas. Yo me hubiera pegado las orejas para atrás un poquito. Pero me parece que es una chama que tiene una actitud increíble. Ve siempre a la cámara. Modela, o sea, la Eva tiene lo que decimos siempre: tiene un gay metido dentro. Pero well, vamos a seguir. Indonesia me gustó, pero no sé si quedé muy abajo. Para mí está en el top 20. Luego vamos con México, querido México. De verdad, es que creo que la, la de México está, órale, güey. O sea, está pinche increíble. De verdad, o sea, me encanta México. Me parece que es súper preciosa. Se parece algo a la del 2019, la que subo con Valentina, primera finalista. Pero de verdad, increíble. Lo único es que a veces siento que esos vestuarios que les ponen a México son como raros. Pero well. Vamos a continuar con mi amar Ojito con mi amar. Me gustó muchísimo. Tenía un crop top y un vestido así que parecía como egipcia. Increíble. By the way, la de Egipto, mi amor. Si no te gusta el concurso, ¿para qué estás ahí? Sentí que cuando ya salió ya salió así. Como que qué hago aquí. Pero bueno. Vamos ahora con Perú. Perú es una candidata fuerte. Perú eh, ya ha participado. Eh, eh, Perú, cuidadito. Cuidadito con Perú. Me parece que es bien bonita. Tiene bastante garbo. Es alta. Me gusta, me gusta pero Filipinas. ¿Cómo nombrar a Filipinas? Miren, a Filipinas le están diciendo que se si es una niñita, que pobrecita, que parece una carajita de 16 años, perdóneme, pero esa chava, mi amor, se sabe peinar, se sabe maquillar, cosa que muchas de las que estaban ahí no lo saben hacer. Tiene mucha actitud en escena, no es la más alta, por supuesto, no es la más alta, pero el pelo, cuando esa niña se suelta el pelo, en, en la preliminar seguramente no lo haga, pero en la final cuando se suelta el pelo, Ojito, mi amor. Bueno, vamos a continuar con Puerto Rico. Puerto Rico es una de las que yo digo que no se sabe peinar. Puerto Rico es espectacular, camina muy bien, tiene buena presencia. Pero ese moño, mi amor, va a Next. Pero no gusta, gusta Puerto Rico. Bueno, sabemos que Puerto Rico también es una banda fuerte. Filipinas es una banda fuerte, México es una banda fuerte, Dominican Republic es una banda fuerte, Colombia es una banda fuerte, eh, Brasil es una banda fuerte. Y eh, bueno, continúo con esta sería la 18. No, la 17. España. España la preparó mi amigo César Prado en Colombia. Me parece que es una chama que, cuidadito. Ojito con Colombia. Es preciosa, camina muy bien. No sé en, en, en la parte de hablar inglés y estas cosas, creo que no sé nada de ninguna. Como les digo, de verdad es la primera vez que estoy viendo las candidatas. O sea, por lo que he visto en redes ahorita y lo que vi hoy. Es como a veces no me gusta estar a las candidatas antes, sino que lo hago cuando está el peor del concurso. Ahí. Ya pronto veremos otro videíto del Miss Universo antes. Porque si es el universo, el universo como que se lo doy un poquito baja, pero bueno. Vamos ahora con Thailand. Thailand. ¿Qué pasa con Tailandia? O sea, I mean. Me parece que Tailandia, o sea, es una buena candidata, pero, brother. Eh, Coño, yo entiendo que a las mujeres les encanta ponerse esos menjunjes en la cara, eh, pincharse, pero a veces me parece que es too much. Si sí, se siente bien brutal, pero es que, wow, wow, wow. Eh, 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 casi que, o sea, no sé si, si la ponen al fuego se derrite la cara, no lo sé, pero no, no, no. Muy mal, muy mal. No me gustó. No me gustó, pero sí hay que aceptar que es una tremenda candidata porque camina muy bien, tiene muy buena actitud en escena pero a nivel físico me parece como too much lo vamos con USA Chavos, nosotros no salimos del tormento de USA y Venezuela de verdad que está como bueno señores tenemos una candidata venezolana que va por Estados Unidos al Universo bueno ya va creo que me dijeron aquí que hay dos candidatas que son venezolanas también Italia y otra más no recuerdo quién ya después le pongo por aquí pero bueno, eh, USA me impresionó mucho, tiene muy buena actitud, es preciosa, tiene un pelazo. Lo único que no me gustó fue el traje azul que tiene, Azul, morado, no sé qué color era. Soy daltónico. Eh, pero bueno, me gustó, me gustó. Ella, me gustó. Y luego, obviamente, obviamente, última, Venezuela. Venezuela me parece espectacular. Me parece que tiene un rostro espectacular. Hay que recalcar que no ha sido la más favorita en los Hot Picks. Eh, no, la verdad que no. No sé si ahora después de esta salida de la cena suba en sus Hot Picks. Yo la veo top 5, la verdad. Yo la veo top 5, con esta salida la veo top 5. Me llamó mucho la atención. Me encanta que tenga el rostro como un porcelana. Eh... Tendrá sus pinchazos y sus hueones así, pero no se le ve exagerado. Y, y el pelo, el pelo negro como con la cara blanca. Me encanta ese contraste así como de vampiro. Me, me mata, me mata de verdad que la chama. Espectacular, tiene buena actitud en escena. Y siento que no le han hecho buen marketing. No sé si ella ya es muy simpática en las redes sociales. Pero no le han hecho buen marketing. Yo siento que este señor George Whittles tiene como que darle un poquito más de chicha al concurso. Cosa que se sí hace mi amigo César Prado en Colombia. Y luego, luego, ojito, ojito. Tengo dos candidatas por ahí que me gustaron. Hay otra más que se me coló, se me perdió, porque la borré y luego no, no recordar quién era. Ya luego les diré en otro video. Pero me gustó mucho eh, Paraguay y Dinamarca. Paraguay me parece muy linda, tiene una actitud muy bonita. No sé si queda en el cuadro. Siento que le falta un poquito de chispa. Y luego está Dinamarca. Dinamarca me parece hermosa, me parece que tiene uno de los rostros más bonitos del concurso, igual que República Checa y Venezuela, es eh, eh, de las rubias, bueno, de, bueno, del concurso yo creo que es una de las que tiene el rostro más bonito, pero lo típico de estos países nórdicos que les falta como chispa a esas niñas, les falta como que las conecten y le den electricidad para ver si se, si se despiertan en el concurso. Porque normalmente las latinas y las asiáticas se las llevan por los cachos a toditas. Pero bueno, algo que me impresionó fue que no vi muchos países africanos. Me pareció un poco raro, la verdad. O sea, ah, vi que estaba Ghana, eh, Angola, eh, pero no recuerdo qué más. Eh, Sudáfrica, no lo vi, creo. No sé. Ah, ya va, ya va, ya va. Que esto es otra información, señores. No han, calle no han llegado todas las candidatas al concurso por problemas de vuelos, por problemas de papeles, de gestiones de, bueno, de, visa, de visado, imagino yo. Y creo que Sri Lanka, si no me equivoco, se tuvo que ir porque tuvo como una pérdida de un familiar o algo así, muy chimbo. Eh, tener que irte de un concurso al que estás llegando y saber eso, pues mira, mis condolencias para ella si ve este video. Pero bueno. Well, en líneas generales, este es mi top 20 y esas dos que nombré al final Paraguay y Dinamarca, me parece que son candidatas buenas. Eh, Dinamarca, si le echa bola, yo creo que se puede meter en el top 20 porque me parece de, la, de los rostros que vi, una de las más bonitas. Eh, pero bueno, este es como mi... No, esto no es un hot pick, esto es como un... Como un arrival, no un pre-arrival, un arrival con la cenita de primero. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a seguir haciendo más videos del Miss Grand International, el Miss World y el Miss International, ¿puede ser? No, el Miss World es en diciembre. El Miss International, si no me equivoco. Y el Miss Universo, por supuesto, y el Miss Venezuela. Así que eh, quédense por acá. Eh, estaré comentando con mi amiga Katherine en, un, en unos días por allá por Miami, cositas del Miss Universo y del de, Miss Grand también. Y bueno, esperen el video de. El traje de baño gordos. Así que, well Recuerden de suscribirse Darle like, comentar De, en de seguirme en mis redes sociales Como arroba it's, Como arroba, sí, en, sí sí Como arroba, it's yambi me pueden buscar Y bueno, si me pueden, por favor Darle un like, comentar y suscribirse Por favor, will be amazing Mi gente, bye